chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de retomar los miércoles de vídeos. Tenía muchas ganas, la verdad, aunque eso conlleva más trabajo, pero ya tenía ganas. Como veis por el título, hoy vamos a hablar de 5 libros para la vuelta al cole, tanto para los más peques como los más grandes. Así que no me voy a entretener y vamos allá porque tengo mucho que contaros. El primero es El sueño de Magalí, de Marina Doña Pozo, y es una autopublicación con caligrama. Es un libro muy fino, como veis, y lleno de ilustraciones, que por cierto la ilustradora es Patricia Urdiales Vázquez. Tengo que contaros mucho sobre este libro. Me puse en contacto con la escritora, ya que es malagueña y tiene una trayectoria profesional bastante grande, así que os lo voy a contar, sobre todo para los que me decís que sois profesores y profesoras o queréis que vuestro peque lea más. Este libro os puede interesar muchísimo. Habla del ciclo de la mariposa monarca, que es pues la que veis aquí en la ilustración. Nos habla del amor por la naturaleza, el respeto a los animales y tema también multicultural. Marina es profesora de educación infantil, ha sido profesora en Málaga, también estuvo en Los Ángeles y allí estuvo de profesora con niños de diversos países, de muchísimos países, no solo estadounidenses. Y como curiosidad, los niños que estuvieron allí con ella en Florida han sido los que les ha ayudado para hacer este libro. Está pensado, según pone aquí, para niños a partir de 8 años, pero le pregunté a la autora y me dijo que también estaba pensado como recurso didáctico para los profesores o para los padres en casa si quieren trabajar con el libro. Básicamente lo que quería transmitir la autora, que tenemos que respetar a los demás, que todos tenemos un talento, que no hay nada imposible, que todo lo podemos hacer y que podemos conseguir todo lo que queramos. Y Magalí está inspirada en una de las alumnas de Marina. Y por cierto, algo muy guay de lo que me enteré también es que la autora está planeando un proyecto con un cantante compositor de Latinoamérica para promover los valores que dice el libro en una canción. El compositor creo que era Hugo Armijos, si no me equivoco, Hugo Armijos. Así que es una autopublicación, pero me parece un libro buenísimo, que la autora se ha informado mucho, sabe de lo que habla y además quiere transmitir todo lo posible a los niños y que aprendan un montón. Y aparte, después al final te cuenta información y curiosidades de la mariposa, porque la autora también tuvo pues una mariposilla en su jardín para poder informaros también de todas estas cosas. Os voy a dejar la web abajo por si lo queréis comprar, o la web también de la autora, os dejo toda la información por si queréis buscar más. Otro libro que hace tiempo que os hablé de ello y que también me parece un recurso didáctico, pero no solo para niños, sino también para nosotros en el día a día, para desestresarnos, es El diario de las emociones, de Ana Llenas. Me parece un libro maravilloso, ya os he hablado de él, en el que la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma, pues vamos a poder desarrollarla con mucha práctica y con todos los ejercicios que nos vienen. ¿Veis? Me recuerda mucho a la película de Inside Out, así que a lo mejor por eso le tengo tanto cariño a este libro, pero me gusta mucho y yo he pintado ya varias páginas y tal, y ya os digo, este es tanto para niños como para adultos, adolescentes. Simplemente es dejarnos llevar, pintar, escribir, hacer lo que nos dé la gana con el libro. Otro libro maravilloso para infantil y juvenil es Confesiones de un amigo imaginario, de Michelle Cuevas. Este creo que os lo recomendé el año pasado, os lo sigo recomendando, sobre todo para la vuelta al cole. Es otro libro que nos habla de cómo te puedes sentir, de los sentimientos de un amigo imaginario, cuál es el trabajo de un amigo imaginario y qué pasa cuando el niño deja de creer en, deja de ver al amigo imaginario. Porque claro, aquí ser amigo imaginario lo puede saber o no lo puede saber. Entonces, en este caso, el protagonista nos cuenta cómo se da cuenta de que es un amigo imaginario, que no es de verdad. Entonces eso le causa bastante estrés, una duda existencial gorda, y tenéis que leerlo porque es maravilloso para los más pequeños, para los más grandes. También nos muestra muchísimos valores y es un libro tiernísimo, muy cortito y se lee en nada, si es que tiene 160 páginas y mirad, la letra es muy grande. Otro libro maravilloso, sí, es Moxie, de Jennifer Mathieu,
me encantó este libro, o sea, no tenía ninguna expectativa en él y me encantó. Es maravilloso porque Vivian está en el instituto y se está dando cuenta que hay muchas injusticias respecto a las chicas, que los chicos se pasan por el forro, básicamente. Bueno, más que los chicos, los altos cargos, ¿no?, del instituto. Las chicas tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, cómo se visten, cómo tienen que actuar, pero sin embargo los chicos lo hacen como 3 veces peor y a ellos no se les castiga, no se les dice absolutamente nada, y Vivian se está dando cuenta que es súper injusto, así que crea Moxie, que es como unos pequeños panfletos reivindicando que ellas también tienen todo el derecho a vestir como quieran. Llevar tirantas no es ningún problema, que por cierto yo llevo. Llevar tirantas no es ningún problema y nosotras no tenemos por qué vestirnos de una u otra manera porque estamos provocando a los chicos. Bajad esas hormonas, que yo no me he visto así para provocar a ningún chico. Me he visto así porque me da la gana y porque me gusta. Pues tipo como esas cosas son las que reivindica Moxie, y en el instituto Moxie es que me parece maravillosa, en serio. Así que este es un libro para un poquito más mayor. Yo lo recomendaría así como 13-14 años, a partir de 13-14 años. Incluso podéis leerlo antes, pero sobre todo a partir de esa edad, y os vais a dar cuenta de muchísimas cosas. Yo me lo he leído ahora con 25, me ha enamorado. Bueno, con 24, 25, dentro de poco. 24. Y a lo mejor si lo hubiese leído con 12 o 13 años no me hubiese dado cuenta de las cosas que ponía. Yo era más inocente y ahora sí. Y la verdad es que es maravilloso, de verdad, no tiene desperdicio. Y ya por último os voy a hablar de No te calles, que también he hablado varias veces de él. Es un libro de Javier Ruescas, Andrea Copton, Cris Puello, Fava Orozco, Benito Taibo y Sara Frattini. Son maravillosos todos, me los he leído todos y me encantan. Son 6 relatos contra el odio. Pero yo creía que iban a ser más, tipo relato pues contra el bullying, contra gente que te trata mal, y no era solo eso, son relatos también de amor, que te hacen ver cosas que no aprecias, y no sé, son maravillosas, de verdad, en serio, tenéis que leerlo. También me parece que es un libro para un poquito más grande, así como de 13-14 años, pero de todas formas yo os lo recomiendo a todos los que queráis leer. De hecho, cualquiera de estos libros es para cualquier edad, porque todos son maravillosos, siempre hay una edad recomendada, pero todos son maravillosos para leer a cualquier edad y darte cuenta de ciertas cosas. Así que espero que le deis una oportunidad a estos 5 libros, porque los 5 me parecen tienen algo precioso para aprender de ellos. Y para la vuelta al cole creo que son... Además, todos son libros muy finitos, que no se os hagan pesado con la vuelta a clase, los deberes, los estudios, y son perfectos para esta época. Así que yo lo dejo aquí, bichejines, espero que os haya gustado. Dale manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no estáis suscrito, compartidlo si veis que a alguien le puede interesar, y contadme aquí abajo cuáles de estas lecturas os han llamado la atención y si vais a empezar con alguna. Yo, como siempre, os veo el domingo en un nuevo vídeo. ¡Chao, bichejos! Like time is going faster than it seems. We were just 2 kids who were trying to live the teenage dream. We could see no reason.